La renta es lo que más me apura porque no se ha pagado. The past 6 months have torn the world apart, putting millions and millions of people out of work. I'm not comfortable. I'm just managing because I don't have a choice. In April, we met 3 people who lost their jobs in lockdown and worried about how they would eat. Y lo que me preocupa es a dónde me voy a ir con mis hijos. Now, their stories expose an emerging crisis, how the pandemic is forcing people from their homes. Six months ago, when we met Rosa, she and her daughter Gabby worked as domestic cleaners in Mexico City, supporting Gabby's 2 teenage children. La situación es más difícil. Ya nada más el único trabajo que me queda es este, porque Gabby ahorita no puede trabajar. Y pues ahorita ya estamos hasta aquí. In late August, things got even more complicated for the family. Ese día yo acompañé a mi mamá a trabajar. Y entonces, para que ella no suba a atender, yo me subo a atender. Mis hijos me suben la ropa y yo la atiendo. Y ese día fue de un resbalón. Y me caí, me quedé, caí sentada y ya me paré. Y seguí tendiendo, como a los 10 minutos empezó a escurrir. Gabby had no idea that she'd been pregnant for 7 months. She gave birth to a little girl called Romina. For the moment, Gabby can't work because she's recovering from surgery and she has to be at the hospital every day to look after her tiny baby. One of the few places that gives the family some respite from all of this is the food bank. 6 meses que llevamos de pandemia, hemos entregado más de 35,000 canastas de alimentos como los que hoy estamos entregando. Llegó un momento en que sí nos sentimos rebasados porque, como ustedes ven, no es un apoyo que les ayude para un día. For Gabby's children, Jimena and Sebastian, the pandemic has been especially hard. School is online and they don't have internet at home. La otra semana y esta casi no he podido entrar a las clases. Ya llevo más o menos aproximadamente 2 semanas sin hacer nada. And now they have a little sister to worry about. Yo tenía en sospecha que mi mamá ya estaba embarazada, pero pues me decía que no, y pues yo tenía que confiar en su palabra. Y pues aquí la esperaré con ansias de verla. 10 pesos. Para que no las pague usted entre 10 y 12 pesos cada una. Hoy la señora que nos renta pues ya nos dijo que ya quería su casa, ¿no? Pero ahorita ya me sale con el... Sabes que ya necesito que me desocupes para el próximo mes, cuando ella me dijo que me daba más tiempo, pero pues al no tener casa, ¿qué puedes hacer? Aguantarte. Y lo que me preocupa es a dónde me voy a ir con mis hijos. The same struggle is being felt across the world in Lagos. The UN has warned of a tsunami of evictions as governments lift the measures they had in place to protect billions of people from losing their homes. Before April, Cheyenne had been making a decent living driving an Uber, but he lost that job as lockdown hit. Hello. My landlord asked me to leave the house, gave me quick notice, which expired the last 5 months ago, because I cannot why? Renew the rentage. The rentage is much. And that was why I sent my daughter back to village to go and see the grandmother. Depending on the time, I'll be able to get an apartment for myself and bring her in so that we can be staying together. Assuming I have my own place, I can bring my daughter to stay with me. That's when she'll be more comfortable in her father's house. I'm not comfortable. I'm just managing because I don't have a choice. Angie was out of a job when the factory that she worked in closed during lockdown. She's back at work now, but her roommate wasn't as lucky. Oh,
বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ও মনে করেন আমাকে ছুঁয়ে চলে গেল। যাওয়ার পরে আমার অনেক কষ্ট হয়, তার জন্য খুবই কষ্ট হয় যে মায়ের কাছে এত ভালোবাসা পাইনি, তারপরে ভালোবাসা পাচ্ছি। All of this is happening as the virus rages on. It's hit Mexico particularly badly. Only the US, Brazil, and India have had a higher number of deaths from COVID-19. 6 weeks after she was born, it's time for baby Romina to come home. Romina nació pesando 1,350 kilos. Ahorita ya pesa 1,910 kilos. Ya está creciendo un poquito. Pues ahorita la angustia es que la casa tiene mucha humedad. Le hace daño. El lunes tengo que pagar la renta. No tengo porque tuve que pagar unos estudios. Y el empezar a contar, ¿no? La cuenta regresiva de que ya nomás te queda un poco tiempo para desocupar y que no encuentras porque son muchas personas. Espero encontremos algo rápido y no tan caro. Está de mi color, Mire, es un chocolate. Está bien güera como yo. ¿Qué pecho, mi amor? Siento bonito y siento remordimiento porque no quería que naciera Romina en este y en esta difícil situación, porque nos cayó de sorpresa. Pero ahora voy a tener que echarle ganas por ella.